Silencio. Ozi el chamán, nuestro jefe se acerca. Es cierto, se aproxima a paso lento. Mal momento escoge para emprender un viaje. Ozi no escoge el momento. Ozi sabe que el momento ha llegado. ¡Ozi! ¡Ozi! ¿Qué está pasando? ¿Por qué el poblado se está desmantelando? ¿Por qué la gente lleva tantos días haciendo cosas raras en torno a la casa de los antepasados? La están tapando con arcilla y ramas. Algún día lo sabrás. Dímelo, abuelo, por favor. Está bien. Tenemos tiempo. Venga, te llevaré a la roca donde nunca llueve. ¿Te he hablado alguna vez de ella? No. No, pero sí te he visto jugar muy cerca. Ya hay cosas de ella que puedes saber. Pero vamos pronto, que está lejos. La roca donde nunca llueve, el pensamiento atrapa en sus paredes. ¿Qué buscas? Puedes encontrar si estás atento. Oh, ¿acaso te encuentres con lo que te busca a ti? Escucha las ideas entre las rocas. Se conoces sole.
La roca donde nunca llueve, el pensamiento atrapa en sus paredes. Lo que buscas puedes encontrar si estás atento, o acaso te encuentres con lo que te busca a ti. Escucha las ideas entre las rocas y háblale a la soledad. Si conoces su ¡Escuchad! ¡Escuchad! Tened todo listo para esta tarde. Antes de que caiga el sol, estaré con vosotros. Los antepasados deben descansar como estas tierras, con nuestra última ofrenda, la del fuego. ¿Fuego? Dime, Ozi, ¿es que, además de tener hambre, los antepasados pasan frío? No, no es eso. Venga, vamos pronto, que si no se nos hará tarde. Bueno, pequeño, ya hemos llegado. Es aquí. ¿Qué? ¿No notas nada extraño? Está más fresco. ¡Ah! Musgaño ciego. ¡Abre más los ojos! Hay figuras rojas en la pared. ¿Y qué crees que son? No sé. Son manchas. ¡No! ¡Hay un ciervo! ¡Y unas manos! No tengas miedo, pequeño. No tengas miedo. ¿Qué es eso? ¿Quién lo hizo? Esas pinturas que ves ahí las hizo mi abuela Mara. Cuando yo era muy pequeño, más o menos de tu edad, vine aquí por primera vez con mi abuela Mara. Mara era muy lista, sabía muchas cosas, muchas más que yo. Esas pinturas que ves ahí las hizo con almagre, unas rocas rojas que recogimos muy lejos de aquí. Ella las machacaba en su mortero y después las mezclaba con agua, resinas y unos elementos que ella solo conocía. Después, con sus propios dedos, hacía los dibujos que ahí ves. Yo ese día estaba muy nervioso. Nunca antes lo había visto. Entonces la vi sonreír y estallé. Thank you.
bien. Si no me quieres ayudar, te lo diré yo. Ven aquí. ¿No ves nada? A lo lejos, veo un ciervo con la cabeza vuelta hacia atrás. Pero si me acerco, veo un pez como los de la laguna. No te inquietes. Verás lo que quieras ver. Estoy pintando el pensamiento, la mente, mi forma de vivir el momento. Dos personas, dos generaciones, dos formas en una única composición. ¿Lo ves, Ozi? Solo es un juego de mancha con color donde se pinta el pensamiento y las ideas. Tú puedes ver una cosa, imitas esa composición y la conviertes en tuya. Yo también he visto un ciervo, como tú. ¿Ah, sí? ¿Por qué pintó tu abuela mal ese ciervo? Nunca lo supe, pero creo que fue por mí. ¿Quién es ese con el que ibas, abuelo? Es Toru, el cazador de ciervos. ¿Toru? ¿El valiente hombre de la casa de los antepasados? ¿El que vela por nuestras batidas? El mismo. Él me encargó que durante al menos 7 lunas vigilara al macho jefe de la manada de ciervos. ¿Te lo dijo? ¿Porque tú ibas a ser también jefe? No, no es eso. Pero te aseguro que aquel ciervo me enseñó muchas cosas y dio su vida por los suyos. Ozi, tú que eres pequeño y ágil, vigila desde Sorriscos la pradera. Observa con atención al macho, pues mucho te enseñará. Aprende en él nobleza, valor, aprende en él. Ozi, tú que eres pequeño y ágil, vigila desde Sorriscos la pradera. Observa con atención al macho, pues mucho te enseñará. Aprende en él nobleza, valor, aprende en él. Aprende en él a cuidar de los tuyos, aprende en él y también a sujetarlos. Y cuando nada más te enseñe, dímelo, así hice, y en menos de 7 lunas pude comprender lo que Toru, el cazador de ciervos, me quería decir con eso de cuando ya nada más te enseñe, dímelo. ¿Y qué quiso decir?
Desde aquel risco vi cómo todos los días aquel majestuoso animal bajó el primero al valle. Hacía un gesto con su cabeza y el resto de la manada entraba en pequeños grupos hacia el interior de la explanada. También pude ver cómo al caer la tarde el ciervo salía por distintos sitios como para proteger a la manada. Los animales, a diferencia de nosotros, siempre hacen lo mismo. Entonces, no pude aprender más. Y se lo dije a Toru, el cazador de ciervos. ¿Y qué hizo Toru? ¡Cazarlo! ¿Quién sabe? Quizás algún día. Bueno, dime, ¿qué más ves en la roca? Dos manos. ¿Por qué las pintó tu abuela? Esas manos que ves ahí no las pintó mi abuela. Son las jóvenes manos de tu viejo abuelo. Mara pasaba mucho tiempo fuera del poblado. Y una de esas veces, cuando todavía yo era un niño, salí a buscarla, inquieto, intentando distinguir su figura en el ocaso. Te busqué, abuela Mara, en el horizonte, y estabas aulagas. Te busqué, abuela Mara, en los abrigos, y estabas entre las hojarascas. Te busqué por los valles,
por los ríos y estabas entre el rocío. ¿Y dónde estaba? Vine aquí con la esperanza de que tarde o temprano ella apareciese. Pasábamos tanto tiempo juntos. ¿Y vino? No, no apareció en toda la noche. ¿Y qué hiciste? Esperarla, muerto de frío y asustado por el ruido de los animales de la noche. Mara no apareció. Entonces, empapé mis manos en almagre y le dejé una señal en la roca, esperando que algún día las viera y supiera que estoy buscándola. ¿Por qué no las vio? Debemos regresar. Los preparativos para la quema de la casa de los antepasados ya estarán listos. Pero si aún no me has contado qué está pasando en el poblado. Estos preparativos que aquí ves ahora, los llevamos haciendo cientos de años. Tú, como eres muy pequeño, no les habías visto antes. De los últimos que lo vimos, solo quedo yo con vida. ¿Entonces, Mara? Permaneció en la casa de los antepasados para velar por las tierras que dejábamos. Pero, ¿tú puedes llegar tan pronto a las tierras del mundo fértil sin ayuda? Ella era muy lista, sabía mucho y seguro que ahora está en un lugar privilegiado en la choza de los sabios. Son las voces de nuestros antepasados. Nunca antes había presenciado esto. Oh.
Tenía razón. Kiozi, nuestro chamán. ¿Es cierto? ¿Qué dice? Mira, habla en sueños. Mi nieto. ¿Dónde está mi nieto? Querido padre, tu nieto o nieta, lo que la naturaleza tenga bien a proveernos, aún no ha nacido. Pero, si estaba aquí, a mi lado. Mi sangre es espesa. Mis oídos me traen susurros de otro mundo. Hijo mío, debéis partir hacia la tierra de las lagunas, hermanas. Yo velaré por estas tierras. Tu mujer pronto tendrá un hijo varón. Será sano y fuerte y con ganas de entender el mundo. Padre mío, estáis empapado. Estáis caliente como un tizón. La ceremonia. He de oficiar. Dejadme. Un banquete me espera en la casa de los antepasados. Llevadme. Llevadme de vuelta. Thank you.
cadena tiendo lejana vuelta. Todos partiendo, todos volveremos. Todos partiendo, todos volveremos. Todos partiendo, todos volveremos.